better watch out if you ignite him. He's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling this war. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, feed him from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you'll have scars ripped. You'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Adrenaline pressure, it's stormy weather, lightning, thunder, pouring wetter. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, but I do it better. I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious, an accomplice to me. I promise the darkness, I can honestly believe. But don't cross me, I might lose control of the lost beast. He's locked away inside with the key control, by fight or flight. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. You control me. Guilty self-affliction. Prey on me when I'm lonely. And I'm your willing victim. My friends already told me, but I don't wanna listen. Buenos días, con este temazo arrancamos la mañana en Bonite FM. Lonely Hour de Mad Snacks, Poilo y New Beat Order. Tremendo cómo empezamos el día cargadito de energía. Nos vamos con el Links Loque 2, chicos. Buenos días, Chato. Muy buenos días, Manu. ¿Qué tal todos, chicos? Espero que estéis muy bien. Hombre, Asier, ¿qué pasa? Nada, pues aquí arrancando un poquito en cabina, ¿no? Poniendo musicote, sin copy, como siempre. Y eso, que si no, nos pillan. ¿Qué pasa, chicos? Por aquí presentando, abriendo ya las puertas del Club del Moe. Muy buenas, yo soy Moenite, 22, Tomás García. Y eso, ¿qué pasa? Ese Dani, yo que me estoy ya con el yezo del Gusa. Para ahora cuando hablemos con el rival y eso. Mojenite, ¿no? Efectivamente, ahí está, con J intercalada. Hostia, pues puedo ponérmelo, ¿eh? Moenite con J intercalada. Y así ya la gente pues se piensa lo contrario y bueno, en fin, como psicología inversa, ¿no?
Bueno, a ver qué tal se da hoy el Insloque, la verdad. Ayer no me puedo quejar, no me puedo quejar. Me pudieron matar como dos o tres veces a Pokémon y no lo hicieron porque, bueno, pues porque son Pokémon bebés lo que es, nos estamos encontrando todo el rato. Y por eso, pues no perdimos ninguna vida, yo creo. Y también porque tuve suerte incluso en el gimnasio, si recordáis que cambié justo a un Pokémon de tipo planta, que era el Cherubi este, cuando me iban a hacer un colmillo fuego que seguramente que me hubiesen reventado. Así que bueno, tuvimos suerte. Y nada, estoy a ver si el Togepi sube ya a nivel 17 y le podemos evolucionar, porque dice que está súper feliz. Así que yo creo que ya estará para evolucionar. Y nada, y a ver qué Pokémon atrapamos hoy. Entiendo que, bueno, segunda medalla, yo creo que 100% que la conseguimos. O bueno, que llegamos a intentar conseguirla. Y luego, la tercera medalla, pues no lo sé. Yo estoy en que sí, que también nos dará tiempo, pero yo qué sé. Y eso. ¿Qué pasa, Dani? ¿Tú qué tal? ¿Vas a abrir esta mañana? ¿Vas a abrir durante el día de hoy o qué? Hoy no tengo la taza de los linces, la tengo que lavar. Pero sí que tengo la camiseta, ¿vale? Esta es la camiseta que se llevará el ganador del loque o la taza o merchandising del E4K. Eso ya como vea. Ahora, eso sí, no sé si lo dije ayer, creo que sí, que hemos añadido un premio más. El que gane, el ganador, también va a poder sortear algo de merchandising o de links o de L4K, ¿vale? Eso será en sorteo en su canal y él lo hará como quiera. Tres medallas sin perder vidas. Hostia, la Virgen. Muy bien, entonces. Joder, vas flying también. Yo ya os digo, no me puedo quejar. De inicial me salió un Dratini, por lo que bien. También me salió un Zubat y un Starly. Preferimos a Dratini. Luego de Pokémon de ruta, pues bueno, no está mal la cosa. Por lo menos los ataques que tienen, algunos son buenos y me están dando bastante confianza por esa parte. Y luego, pues, ¿qué más comentar? No sé, bueno, que el Togepi, que quiero que evolucione ya a Togetic con la felicidad. Y poquito más. Bueno, sí, tengo un huevo que se supone que será un Milotic. Así que por esa parte también de locos. Y veremos a ver el otro huevo que tengo también, a quién abre, ¿no? En fin, vamos a seguir ahí con la aventura. Voy poniendo ya el sonido del juego. Aquí a 15, como dije ayer. Ahí se escuchaba bien el sonido del juego, ¿verdad? Ahí está, y voy a quitar el Spotify. Ahí está. Perfecto. Te dan uno, sí, pero si ves el Discord, en dudas, creo que fue, o en general. Pasaron cómo conseguir otro huevo en la misma ciudad, en Ciudad Malva, poniendo unas frases y tal, viendo tu idea de entrenador. En fin, a mí me lo hizo Gusa, un poco. No eres de huevos, que me da hambre. A mí me lo hizo Gusa un poquillo. O sea, no es que me lo hiciera, pero como que me dijo las frases que tenía que meter según mi idea, ¿sabes? Entonces, pues bueno, es un poco complicado y un poco tryhard, yo lo veo, pero bueno, si lo quieres hacer bien, Dani, si no, pues nada. Ahora, eso sí, solo puedes meter una frase, ¿vale? Porque se supone que puedes meter hasta tres frases y que te dé tres huevos. Pero es el primero, tú metes una frase y ese que te dé es el único que puedes, ¿vale? No dejamos más, solo el primero, ¿vale? Así que bueno, para que lo tengáis en cuenta. Bueno, vamos a revisar el equipo Pokémon hasta ahora, que sabéis que tengo los dos huevos y bueno, estos Pokémon. Triskel, que está súper feliz, quiero que evolucione ya, subiendo un nivel. La cosa es que el máximo nivel del segundo gimnasio está al 17, así que me lo cancelaría. Pero si no evoluciona en el nivel 17, yo no voy a utilizar a Togepi, porque me parece que me lo podrían reventar, porque las stats que tiene, pues bueno. Me ha salido bueno en defensa, malo en defensa especial. Este Pokémon realmente creo que es más defensivo aún así, así que por esa parte bien. Lo malo que, bueno, preferiría que me hubiese salido malo en ataque, lógicamente, porque el ataque que tiene es una mierda. Pero bueno. Es mejor en atacante especial, aunque tampoco es una cosa bárbara, lo de Togepi. Luego tenemos a Dratini, que se supone que evoluciona en el 30, con estos ataques que ayer por fin me aprendió, aparte de a Bocajarro y Bola Hielo, que la verdad que son un poco chustas, sobre todo al principio, hoja mágica, ¿vale? O sea que, bueno, por esa parte, pues bien. Promete bastante este Pokémon, lógicamente, sobre todo cuando evolucione. Será nivel 30 cuando evolucione. Me ha salido mal un ataque especial, así que perfecto. Y bueno, en defensa especial no le voy a hacer un asco. Nidoran, que me ha salido bueno en defensa especial también y mal un ataque especial. Es lo que tiene bueno es el ataque físico, así que por esa parte pues también no me ha salido malo, digamos. Hubiese salido mejor si hubiese salido bueno en ataque físico, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estos ataques.
Remoraid, que me ha salido bueno en defensa y malo en ataque especial. Este Pokémon es más atacante que. Atacante de cualquier modo. Que defensivo. Pero bueno, me vale que sea bueno en defensa. Siempre lo digo, para los bloques es súper importante. Y este huevo, que no me deja ponerlo, no sé por qué. ¿Qué quieres hacer con el huevo? Pues verlo. Datos. ¿Qué voy a querer hacer? Vigilando el huevo, que es algo que le queda por abrirse. Vale, o sea, están los dos más o menos a nivel. Ok, pues nada, lo dicho. No sé si combatir contra este incluso. Vamos a combatir. Vamos a combatir ya, primer combatito. Así vamos entrando en faena un poquito. Tiene tres Pokémon, Skitty, nivel 6. Debería ser fácil. Alboroto. Está a favor. Spinarak, no quiero. Alboroto, granizo. Vale, o sea que Alboroto me cancela, ¿no? Combi. Alboroto, perfecto. Bueno, como están a nivel 6, pues tampoco. Vale, perfecto. Y fijaos, ayer lo que me dijo es que estaba muy feliz. Y ahora parece que Triskel quiere jugar con Moe. Bueno, eso es que también está muy feliz, ¿no? Ayer aquí ya atrapamos. Si os digo la verdad, no me acuerdo qué Pokémon atrapamos. Sé que se fue a la caja y que lo fuimos a ver, pero no me acuerdo qué Pokémon fue. Bueno, a ver qué Pokémon. Podía haber salido también. Nincada, la verdad, que una mierda. Así que prefiero el que me salió, que no me acuerdo cuál era, ya os digo. Voy a evolucionarlo, ¿eh? O sea, voy a subirle el nivel, mejor dicho. Y a ver qué pasa. Grande Skibby. Incienso Roca, bueno. No está mal. Tampoco voy a luchar con todos, ¿eh? A este me lo puedo saltar, por ejemplo, así que me lo voy a saltar. Zubat, Alboroto. Coño, más rápido Zubat. Sacándole 10 niveles, ¿sabes? Madre mía. Qué locura. Por cierto, tengo caña vieja, ¿eh? Podría volver para atrás y utilizar la caña vieja para intentar atrapar un Pokémon, pero. Pero de momento no lo voy a hacer. Por cierto, me tengo que. Poner las rutas donde ya he atrapado. Vaya a ser que. Pero hay una ruta donde ya. Hostia, Bonsly no estaría del todo mal, ¿eh? A este no voy a hacer demasiado, pero como le saco 10 niveles. Con 2 me lo hago. Perfecto. ¿Nivel 17 evolucionará? No evoluciona, ¿eh? No evoluciona, loco. Bueno, le voy a seguir teniendo aquí de primeras. Porque todavía está a nivel 17 y puedo tenerlo, puedo mantenerlo. Aquí un objeto. A ver. Defensa especial X, bueno, no te diré que no, en algún momento me puede salvar de algo. Las drojas estas. Bueno, voy a seguir con Alboroto, no sé qué. Por aquí. Bueno, este no sé qué quiere. No sé si se sale ya por aquí, de hecho. Ah, no, o sea, esto es para objeto. Éter máximo, ok. De hecho, voy a poner otro de primeras ahora. Para también subir. King, por ejemplo, en nivel 16 evoluciona. Así que vamos a poder tener a Nidorino para el segundo combate. Vale, este no quería pelear, por lo que sé. ¡Uy, mierda! Bueno, pues me ha pillado. Vale, Carvaña. Ojito, ¿eh? Son solo dos niveles los que le saco. Vamos a ver, Puño Bala, ¿qué tal va? Vale, no está mal. ¡Tierra viva! Mamma mía, loco. Claro, es que soy tipo veneno. Tierra viva. Tierra viva es tipo tierra, ¿no? Bueno, Zarco. As oculto, ok. Bueno, distorsione a la mierda. Y punto. Cuando haya problemas, distorsione y ale. No me fío de Nidoran, pero vamos. No me fío nada de Nidoran. Por ahí seguro que hay algún objeto oculto. Eso ya me los guardaré. Bueno, vamos a usar distorsión a tu puta casa. Vale, objetillo. Otro Pokémon. Tacatá, no sé qué. Distorsión a tu casa. Perfecto. Revivir metálico, ¿eh? Ojito, que si tenemos a Onix, podemos tener a Steelix. Y si tenemos a Scyther, podemos tener a Scizor. Y nuevo Pokémon de ruta. Me gustaría ir antes a curar, la verdad. Vale. Nos lo hemos podido saltar. Pueblo Azalea. Ahora aquí cuentan una milonga.
¿Pero tú quién eres? ¿Es que no sabes quién somos? Tienes el honor de cruzarte con el Team Rocket. ¿Qué? ¿Que si no nos habíamos disuelto? No nos vengas con cuentos, disueltos nosotros. Ja. Bueno, vale, el Team Rocket se disolvió, pero hemos resurgido para hacer realidad los planes supremos del gran Giovanni. Pero tú no pintas nada en nuestros planes, así que desaparece. ¡Eh! Bueno. Vamos a curar nosotros. Por cierto, hemos puesto norma nueva de que como en las tiendas se puede conseguir... ¿Este me dará alguna caña o algo? Se puede conseguir un... O sea, hay un segundo vendedor que te da cosas random. Pues que se puedan comprar objetos evolutivos, ¿vale? Rollo lo que me acaban de... O sea, lo que acabo de conseguir de solo revivir metálico. Porque caracterizas a todos los personajes poniéndole la voz. Claro, no, lógico. Y además, no una voz cualquiera. Pues eso, no pongo una voz cualquiera. Yo me esfuerzo. Vale, por cierto, aquí puedo pillar Pokéball, que voy a pillar. Y a ver qué tiene este para comprar. Mira, banda Focus, que no podría pillarla porque no es para evolucionar. Incienso marino tampoco. Y Max PP tampoco. O sea que aquí, en este, no podríamos comprar nada. Sé que uno daba mejora. Y la mejora sería para el Porygon, que a lo mejor sí sería interesante. Todavía no dan Super Balls, ¿eh? Eso me inquieta. ¿Cuántas unidades de Pokéball quiero? Llevo 12. Venga, dame 3 y así hago 15. Venga, perfecto. Aquí hay más rutas de las que parece. Aquí no se puede atrapar como tal en este pueblo porque no hay para hacer... Para la caña, que yo sepa. Bueno, hay que entrar aquí para hacer la historia esta, tal. No quiero pelearme con el rival, pero ni para Dios. O sea, como me peleo ahora con el rival, me revienta porque va a estar a un nivel bastante más alto que yo. Vale. ¿Quién eres? ¿Moe, dices? ¿Vienes a que te fabrique Pokéballs? Lo siento, pero deberás esperar. ¿Conoces al Team Rocket? Si no, no importa, yo te contaré quiénes son. Se trata de una malvada banda que usa Pokémon para el trabajo sucio. Se supone que se disolvieron hace 3 años, pero están en el pozo cortando colas de Slowpoke para venderlas. Así que voy a ir allí a darles no sé qué. ¡Resistid, Slowpoke! ¡César os ayudará! Bueno. El abuelo se fue, estoy tan sola. Bueno, aquí hay un Bonguri, lo voy a pillar. Que ya digo que esto es una mierda, los Bonguri, que flipas. Vale, ya he curado antes. ¿Qué pasa, Adri? Muy buenas. Vale, tenemos esa ruta de ahí, pero vamos primero a esta. ¿Bien con este? ¿O voy con King de primeras? Yo creo mejor con King, ¿no? Doble del Yasuo Force. Sí, yo creo que Puño Bala va a quitar menos. Así que bueno, chicos, primer Pokémon de ruta, se viene. Se viene, primer Pokémon de ruta. ¿Me dará algo bueno o me dará algo...? ¿Por qué me da esto? ¿Por qué me da esto? ¿Por qué? Pues la verdad es que no me mola. Si aguanta un segundo Puño Bala, vale. Bueno, Pokéballs. Vale, atrapado Bidoff. ¿Quién quiere mote? ¿Quién quiere mote de Bidoff? A ver a qué nivel evoluciona Bidoff, porque a lo mejor sí que es interesante, De cara al gimnasio. Nivel 15, Evoluciona pronto. Evoluciona pronto, Vivarel. Evoluciona pronto. Oye, pues a lo mejor es interesante, Vivarel, que es tipo agua, normal agua. Pues igual no es tan malo, Sí. Creo que lo voy a poner, de hecho, Sí. Venga, mote para el Vivarel realmente, porque va a evolucionar al nivel 15. Y es posible que le metan el equipo, Es un castor. Los castores están en árboles con... Ya lo Ikea. Venga. Me vas a decir tú todos los nombres al final, Asir. Ikea.
Vale, perfecto. Vamos a verlo. Y hacemos también esta ruta. Bueno. Venga. Carga bien, anda. Vale. A ver. Claro, ¿a quién quito? Es que quitaría a Nidoran, pero Nidoran va a evolucionar. Bueno, le puedo quitar hasta que me pase. Piel tosca, ¿eh? Puta mierda. Hostia, con golpe cabeza, loco. Con golpe cabeza, ¿eh? Está para favor y creo que este Pokémon es más físico. Debería serlo. Sí, sí. No es nada malo el Vivarel, ¿eh? Y tampoco es nada malo el Diglett. El Diglett fue el que atrapamos. Pero Ductrio creo que evoluciona muy tarde, ¿no? Wikidex. Diglett. 26. Y no me gusta... No me gusta sus... Bueno, tiene tóxico, ¿eh? No me gusta su tipo, coño, que no me salía. Equipo Pokémon. Datos. Naturaleza plácida. Bueno en defensa, malo en velocidad. Bueno, piel tosca es que llega al tacto. Ah, vale, yo pensé que era cuando se moría. Vale, 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 pues entonces de puta madre. Tiene una buena habilidad. Lo que pasa es que va a cambiar la habilidad cuando evolucione, claro. Rastreo, golpe cabeza, atajo aéreo y pulimento. Yeah. Yo creo que lo voy a meter, chicos. Pero le voy a meter porque va a evolucionar pronto y me interesa para el... Para el líder. Así que de momento le vamos a meter. De hecho, como evoluciona al 15 y tengo dos niveles, le voy a poner al 15 ya de primera, ¿sabes? Le voy a poner al 15, sí. 8, 9, doble equipo. No está mal doble equipo. Por rastreo. Sí. Vale, 10, 11, 12, 13. Bomba huevo, otro de... Destapa a favor, Golpe cabeza está muy bien. Tajo aéreo es que puedo hacer retroceder. Pulimento me aumenta la velocidad considerablemente. Estoy por quitar doble equipo, Lo acabo de aprender, pero lo quito ya. Venga, doble equipo fuera. 14 y 15. Y primera evolución de la serie, Bidoff a Vivarel, chicos. Pues vamos a meter a Vivarel en el equipo, aquí en el layout. Voy a quitar a Cherubi. Imagen, agregar fuente, ta, ta, ta. Vivarel. Ojalá salga con buena habilidad, ya te digo. Ahora este Pokémon sirve mucho, Más adelante igual no me sirva tanto. Sé que Serva, por ejemplo, lo lleva. Pero yo creo que este Pokémon me puede servir bastante para el loque, sobre todo lo que digo, ahora. Echar un poquito para acá, que si no me como el Suskit. Vale. ¿Aprende algo? ¡Aguante! Uf. No es mal ataque, pero prefiero que no lo aprenda. A ver la habilidad, chicos. Primera evolución de la serie, Ahí la teníamos. Por cierto, con golpe cabeza puedo meterle hostias a los árboles, Para que salgan Pokémon, pero claro. Evita los problemas de estado si hace sol. Vaya puta mierda de habilidad. Prefería mil veces la anterior, la de piel tosca. Pero bueno, fijaos, ya ataque 34, defensa 29. Esto ya es un salto un poquito ya de calidad. Sí, sí. Voy a poner a Trisk en la primera para que me coja felicidad también. Y ahora cuando vayamos a... Porque estos son pasos. Cuando vayamos aquí, cambio para el primer Pokémon de ruta.
Voy a cambiar otra vez. Y va a ser Zarco el primer Pokémon de ruta. O sea, el primer Pokémon de equipo. Hola, Moe. El guardia de arriba huyó en cuanto le grité, pero entonces me caí en el pozo. Al caer me golpeé la espalda. Ay, cómo me duele y ahora no puedo moverme. Si estuviera bien, mis Pokémon lo habrían machacado. Vaya, así no puedo hacer nada. Moe, desmuéstrales de lo que es capaz un entrenador Pokémon. Desmuéstrales. Nuevo Pokémon de ruta, ¿eh? Se viene, Pozo Slowpoke. A ver qué es. Se viene, chicos, primer Pokémon de ruta que es un... Que no. Que dientes hay del viejo verde. Me sale súper bien. No me gusta, chicos, porque esta es piedra lunar. Y no, no. La verdad que no me mola. Pero bueno. Movimiento sísmico. No le debe matar. Le tengo que quitar 13 PS. Perfecto. A bocajarro, ¿eh? Otro con a bocajarro. Vale, vamos a tirar Pokéball. No se atrapa. No sé qué me va a hacer. Perfecto, atrapado. Vale, mote para el Skitty. No le voy a poner en el equipo, pero bueno. Skitty. Bueno, le puedo llamar. Es que a Misha, la gata de Sandra, le cogí mucho aprecio, así que Misha. Misha. Vale. Ay, pero tenía que haber sido Misho, porque es el chico. Pero claro, es que Misho, pobrecito, se murió. Voy con Zarco así. La voy con Zarco así. Si con distorsión, malo será. Maldición, estaba de guardia arriba cuando un viejo me gritó. Bueno, no sé qué polla decía. Me asusté tanto que me caí aquí abajo. Pero mira, creo que voy a desahogar mi ira luchando contra ti. Pues ahí está, primer combate contra un Rocket, ¿eh? Vale, esta distorsión no le hace mucho. Pero Onda Ígnea, ¿es ya tipo hielo este? Creo que por Onda Ígnea vamos bien. Efectivamente, es tipo hielo, sí. Nivel 14 Zarco, intenta aprender viento afín, lo cual me gusta. Viento afín era... aumenta la velocidad de los Pokémon de tu equipo durante 3 turnos. Está muy bien, ¿eh? Bola neblina... Claro, es que bola neblina también está muy bien, pero solo tiene 5 PPs. Movimientos sísmicos para atrapar, onda ígnea me mola mucho. Va, voy a quitar bola neblina, va. Viento afín está guay. Cambiar Pokémon porque he hecho onda ígnea... Surskit me ha dicho. Vamos a sacar a Ikea. A ver qué tal se le da. Primer combate de Ikea. Golpe cabeza. Está para favor, fijaos, chicos, de una. A ver, le saco 6 niveles y es un Surskit, pero coño. O sea, te quiero decir. Seguimos con Zarco, que no lo han tocado. Vale, objetito por aquí, lo cual me gusta. ¿Qué más podía haber salido? Con B. Pues bueno, la verdad que tampoco nada espectacular, digamos, ¿no? Sí que es verdad que prefiero a otro que no sea Skid. ¡Piedra lunar! ¡Piedra lunar! Podemos tener a Nidoking. O a Delcati, que acabamos de atrapar a Skitty. ¡Hostia, loco! ¡Qué suerte! ¡Hostia! Bueno, pero yo creo que mejor Nidoking de aquí a Lima, ¿no? Voy a mirarlo. Podemos tener a Nidoking ya si queremos, ¿eh? ¡Hostia, loco! A ver. A ver, yo creo que va a ser mejor Nidoking, ¿no? Nidoking de base, 102 de ataque físico, 85 de ataque especial. Defensivamente no es muy bueno. ¿Y Delcati? Tiene más velocidad, pero el resto es una mierda. Delcati es malísimo, loco. Hostia, yo no sabía que Delcati era tan malo. Ojito, ¿eh? Pues podemos tener ya, si queremos, a Nidoking. En cuanto evolucione Nidoran a Nidorino. ¿No más colas? ¿Pero qué dices? ¿Que ignoremos las órdenes del Ejecutivo Proton? Pues si tanto deseas que paremos, intenta vencernos a todos. Pues a eso voy, chiquilla. Podemos tener a Nidoking, chaval. Esto no me lo esperaba, ¿eh? Esto sí que no me lo esperaba. Vincada, onda ígnea. Marip, cambiar. Juanita, que hace mucho que no lo saco. Y es el starter. A bocajarro. Camelo. Me sube el ataque especial. Vale, cambio. Triskel va. Y me hace
Joder, tío. Si me va a dar ahora un... Ah, es que a Ikea también le hace efecto eso. Bueno, puedo sacar otra vez a Juanita realmente. No evoluciones a Nidoking, que no te aprenda ataques, pero haz lo que quieras. Ya, ya, no. Si por esa parte vale, pero... Coño, tener un bloque a un Pokémon como Nidoking a estas alturas, ¿sabes? Por stats. Yo creo que... Danza pétalo, que conviene, ¿sabes? Hoja mágica y fuera. Vale, a ver. ¿Cómo están mis Pokémon? Igual, ¿no? Prácticamente. Vale. Puedo seguir peleando. Yo creo que para el último... Bueno, aquí hay un objeto, lo sabe Dios. Vaya enigma. A ver. Restaura los PS de un Pokémon si la lleva cuando le alcanza un ataque super eficaz. Ah, bueno, pues mira, no está mal. Nidoking aprende ataques al 23, 43, 58. Ya, pero Nidorino aprenderá más, entiendo, ¿no? Yo creo que Nidorino aprenderá más. Igual, a ver, lo evoluciona al 30 o así, ¿no? Pero pues que tener un Nidoking ahora, tío. Es que mira, Togepi. ¿Tendrá 14 PS? Yo creo que sí. Bueno, mira, onda ahí. ¿Otro Togepi? Qué cosas, ¿no? Mira, Juanita. O Cajarro. O sea, sería el mismo Pokémon que tendría, ¿no? Wismur. Nada, seguimos. Bueno, que no, que no quiero cambiar, coño. A Bocajarro. Perfecto. Vale, y toca contra este. Que según tengo los Pokémon... Bueno, a ver, yo creo que Ikea puede hacerlo, ¿no? En plan, sí, yo creo que sí. Sin miedo. Voy a guardar. Aprende como 3 o 4 ataques más entre el 23 y 48, claro. O sea, aprende Nidoking al 23, 43, 58. Vale, pues miraré los ataques cuando los aprende y ahí, pues justo después de aprender un ataque lo dejaré. ¿Qué más podría haber salido? Hombre, Starly la verdad que me molaba bastante más y sí que se podría haber venido al equipo. Yo no sabía que Delcati era tan malo, tío. O sea, he visto las stats base y... Madre mía. A ver, ¿cómo hacemos a este? ¿Qué quieres? Tengo fama de ser el miembro más retorcido del Team Rocket. Deja de entrometerte en nuestros asuntos. Vamos a ver, Daniel. Creo que es Proton, ¿no? Realmente. Me pone Daniel. Artist Daniel. Surskit. ¿Vale? Zarco. A ver, es agua también. La distorsión yo creo que me lo cargo, ¿no? Efectivamente. Piplap. Pues Piplap. Ikea. Hostia, nivel 12, ¿eh? Ojito. Golpe cabeza. Un remolino. Golpe cabeza y a tomar por saco. Hola. Perfecto. Sí, el Team Rocket se disolvió hace 3 años, pero seguimos con nuestras actividades en las sombras. Un insecto como tú jamás podrá ser un estorbo para nosotros. Ya verás lo malos que somos. ¡Ah! Voy a hacer que todos los del Team Rocket que sean así rollo líderes hablen así. Muy bien, Moe, el Team Rocket ha huido. Ya estoy mejor de la espalda, salgamos de aquí. Perfecto. Wow, has hecho un trabajo formidable, Moe. Como ya te he dicho antes, un chico llamado Rojo derrotó al Team Rocket hace 3 años. Pero ahora han vuelto a escena y tengo el presentimiento de que algo malo va a suceder. En cualquier caso, Moe, me has impresionado. Será un placer fabricar Pokéballs para ti. De momento puedes quedarte esta que tengo aquí. Y le saca... bueno, la Pokéball. ¿Tienes un Bunguri? Vale, te haré una Pokéball. Venga, hazme esta rosa. Tardaré un día en fabricar una Pokéball. Vuelve mañana por ella. Ya sé, ¿quieres el número de teléfono del abuelo? No. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿No quieres llamar al abuelo? Pero estoy cambiando las voces todo el rato. Eso me pasa también en todas las series. Vale, vamos a ver al Skitty. Que no lo había visto. Y hay que preparar el combate. La cosa es que no ha evolucionado, tío, el Togepi al Togetit. Y yo pensé que sí. Vale. Tiene una valla Zanama. Ha salido neutro.
Mal sueño, reduce los PS de un rival mientras duerme. Ataque aéreo, retroceso, residuos a bocajarro. Bueno, retroceso puede estar bien. Pero no es un Pokémon que me guste, ¿eh? No es un Pokémon que me guste. Objeto. ¿Estos tienen objeto? No. Voy a sacar a Nidoran para evolucionarle. Voy a quitar al Remoraid un momento. Y yo creo que el equipo Pokémon va a ser... A ver, espérate. Vamos a evolucionar a Nidoran. Porque me apetece que sea Nidorino también, porque es que no me da confianza siendo Nidoran. 14, 15, 16. Ahí está evolucionando. Segunda evolución de la serie, chicos. Nidoran a Nidorino. Y podemos tener a Nidoking, que tenemos la piedra lunar, que nos ha salido. Ahí está. Nidorino. Que por cierto, Wikidex, Nidorino. Quitamos a Nidoran. Metemos Nidorino. Un poquito más grande que si no. Ahí está mi Nidorino. No aprende nada, no aprende nada. Vale, a ver qué habilidad tiene y demás. Evita la congelación, ¿eh? Bueno, no está mal. No está mal. Es una buena habilidad. Ya mejor de stats también. Yo creo que ya es otra cosa, Nidorino. A ver, Nidorino. Subiendo de nivel, aprende al 20, al 23, 28, 35... Lo puedo evolucionar al 35 cuando aprenda púas tóxicas. Bueno, púas tóxicas se aprendería. Duda. Duda. Nidorino interesa. Quiero decir que nunca podrás evolucionarlo sin piedra lunar y estando todo Randan no sabes si lo llegarás a evolucionar. Sí, pero sí lo llego a evolucionar. O sea, tengo la piedra lunar, Manu. O sea, yo le puedo evolucionar ya. Yo le podría evolucionar ya si quiero. Ya podría tener a Nidoking. Pero sí que es verdad que a lo mejor me espero un poco, ¿sabes? Igual... Al nivel 35 pone que aprende un ataque. O al nivel 28. Claro, yo creo que igual al nivel 28 ya interesa. Al nivel 28 ya interesa. Aunque luego se tire ahí un porrón de niveles, 15 niveles sin aprenderme nada el Nidoking. Pero ahí ya va interesando, claro. Sí, 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 me ha tocado una piedra lunar. Bueno. Entonces yo creo que el equipo debería ser... Bueno, ¿abrimos los huevos? Creo que deberíamos abrir los huevos. Creo que se hacía más fácil como cambiando de ruta, ¿no? Uy, vale, por Dios. Bueno, vamos a probarle. Psicorrayo. Bueno, es que les hago 10 niveles. Creo que así era más fácil que se abrieran los huevos, creo. Creo recordar, ¿eh? Y si tuviera un Pokémon tipo fuego, se abrirían también más rápido. A ver. A veces se mueve, debería abrirse pronto. Hago así. Bueno, voy a poner al Togepi de primeras, porque así hago pasos también con él. El Togepi le tiene que quedar poquísimo de felicidad para evolucionar, ¿eh? Abrimos los huevos, vemos quiénes son. Bueno, uno es Milotic, que la verdad que increíble. No sé si guardarlo en la caja incluso para el torneo.
Porque te dice el Buenas tío, es un huevo de Milotic. Ya estamos ese... por aquí dos, dale Pikachu con todo tu amor. ¿Qué pasa, Cristian? Sí, bueno, Fibas. No sé si saldrá Fibas o directamente Milotic. Mira, se ha abierto ya. No sé si será el de Milotic, o sea, si será un Fibas, o si será el otro y también me saldrá Fibas, ¿te imaginas? Bueno. Lo máximo. Lo máximo ya. No puede ser. Mira que hay Pokémon. Mira que hay putos Pokémon. Pero es que hay 4000. No sé cuántos habrá ya. Y toca este. Es que no me puedo creer. Madre mía, tío. Pues nada, pues tengo dos. ¿Ahora qué hago? O sea, esto ya decido con quién me quedo. Bueno, el otro se tiene que abrir ya también. Ahora vemos las stats y demás. O sea, yo flipo, ¿eh? Pero lo que si tú no eres medio normal. Estoy flipando. O sea, evoluciona Nidorino. Me toca la piedra lunar. Y me sale un huevo. Bueno, y ahí está Milotic. Ahí está. Este sí, ¿eh? Este sí. Flipa. Teniendo en cuenta que el de huevo puede tener IVs perfectos. Pues luego me quedo. No sé, tío. Milotic. Bueno, como me lo dio el bueno. ¡Ese! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Grande, Cristian! ¡Impresionante! 16 meses, creo ¿eh? Creo que llevo más años aquí que en mi casa, jajaja. Total. A ver cómo ha salido la habilidad y demás. Bueno, vamos a darle las gracias a Cristian por ese pedazo de suscripción. Ya sabéis que no hace falta, chicos, porque voy a estar solo este mes de directo, yo creo. O sea, no voy a seguir. Pero bueno, ahí tiene Cristian su Ultra Ball, su casilla ahí. Y tiene también... Hostia, no tengo aquí el agua. Bueno, pues tengo Zumito hoy por aquí acompañando. Así que bueno, muchísimas gracias, Cristian, de corazón. Lo sabes... Besito para ti. Y nada, pues a seguir disfrutando aquí de la magia del Link's Law, que se podría hacer, ¿no? ¿Quién quiere llevarse? Pues mira, se lo vamos a llevar. Como Cristian suele tener malos Pokémon con su mote, me creo que sirve el Zumito. Que sirve el Zumito. Le vamos a poner Budi, va. Vamos a ver cómo han salido. Están a nivel 1. Edor, el olor ayuda a mantener lejos Pokémon salvajes. Vaya mierda de habilidad, pero me hace gracia que le haya tocado a Cristian esa habilidad. Malo en defensa y bueno en velocidad. Puta mierda, un poquito. Colmillo rayo, psicorrayo y agarre. No ha salido muy bueno, ¿no? Si me tengo que duchar, la verdad, jaja. Te tienes que duchar, sí, se nota. Pero bueno. Parece más atacante especial, así que tiraré por el psicorrayo. Y a ver el Nidoking este, ¿no? A ver King 2. Recogida. Puedo encontrar objetos. Y tiene otros ataques, ¿eh? Que Nidorino. Refugio, doble ataque, sombra vil y paranormal. Ha salido malo en defensa especial y bueno en ataque, ¿eh? Ojo que me ha salido bueno en ataque, que es justo lo que tiene, ¿eh? Y Nidorino... Bueno en defensa especial, malo en ataque especial. Me han salido buenos los dos realmente, pero me ha salido bueno en ataque, ¿eh? Ojito. O sea, bueno en ataque, perdón. Refugio, doble ataque, sombra vil, paranormal. Uf. Claro, ¿yo qué hago? Porque es que no podemos tener dos Pokémon iguales, tío. Esperaría la otra Evo por si te sale otra habilidad, ya. Pues nada, pues va a ir... De momento, no sé. Bueno, a ver, es que en estos casos me quedo con los dos. O sea, es que es totalmente random. O sea, ¿qué voy a hacer? Quiero decir. Bueno, vamos a ver cómo planteamos el combate. Madre mía, de verdad que es tremendo, tío, esto. A ver... Si llevas a los mejores, tendría que llevar a Milotic. Bueno, espérate.
Tendría que llevar a Dratini, a Nidoking, a Milotic, a Vivarel, o sea, estos cuatro. Y llevar a Remoraid. Bueno, Remoraid le vamos a meter. Lo que pasa es que a Togepi no le quiero quitar. O sea, a Togepi le voy a mantener. Vamos a ir con 5. Y a Togepi le voy a mantener por el tema de la felicidad, para que evolucione a Togetic, ¿sabes? Pero no le vamos a, no vamos a combatir con él. Estoy flipando, loco, tío. De verdad que es increíble. Es que no me lo puedo creer. Vale, bueno, Buddy primero. Que suba. Está a nivel electrocañón aprendido, ¿eh? Ojo. Lo que pasa que, a ver, cuanto pueda, pues seguramente se lo quite, porque es 50% de precisión, me parece. Paz mental, ¿eh? Ojo, paz mental. Además, este Pokémon es atacante especial. Me sube el ataque especial y defensa especial, loco. Agarre fuera, yo creo, ¿no? Yo sé. Paz mental es God para Buddy. Le voy a subir hasta el 15. Arraigo también, ojo, ¿eh? Es interesante, aunque me deja así, me impide el relevo. Pero es interesante porque me recupero PS en cada turno, ¿eh? Electrocañón fuera. Oye, pues muy bien, Buddy, ¿eh? Vale, hasta el 15. Y ahora, caramelo raro, usar en King 2. No sé si aprenderá algo en algún nivel. Lo bueno que ya tiene 4 ataques. No aprende nada. Voy a poner todos al 15, ya que estoy. Zarco. Juanita. Cambia fuerza. Intercambiar cambios en ataque y ataque especial con el rival. Esto para el torneo es interesante, ¿eh? Yo creo que más que supersónico incluso. Sí. Vale, vamos a guardar. Y de momento vamos a ir con este Nidoking. Y luego, pues si no, pues lo cambiamos si me gusta más el otro por la habilidad, los ataques que aprende, etc. Pero de momento vamos a ir con este, claro. A ver, Togepi. Está buscando algo con insistencia. Vale, ya podemos entrar aquí. Vale, no sé si me va a hacer pelear. Entonces vamos a poner a... vamos a poner a King 2 de primeras. Por cierto, quiero comparar un poquito estadísticas de los Pokémon. 37 de ataque. Yo creo que... vamos a ver ataque. Más que Dratini. Ojo Ikea, ¿eh? Ojo Ikea, el ataque que tiene. Luego, defensa. Vivarel. Hostia, Triskel, pero porque tiene 2 niveles más. Así que sería Vivarel, seguramente. O también King 2, ¿eh? Ataque especial. 33. ¿Cómo 33? El mejor es Buddy. Pero tampoco por mucho, ¿eh? Ojito King, que fue muy bueno. Defensa especial. Bueno, perdón. Buddy tiene una defensa especial que flipas. Togepi no es nada malo, ¿eh? Y velocidad 34, 36. O sea, los más veloces son Buddy y Nidoking. Nunca hubiera dicho que un Nidoking fuese veloz. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. No sé por dónde ir realmente. Por ahí hay un entrenador. Vale, parece ser que he elegido el bueno sin querer. Bueno, contra este voy a tener que luchar. Efectivamente. Los Pokémon de tipo bicho evolucionan pronto y se hacen fuertes. Lo sabías, ¿no? Iglybuff. Tiki tiki ti. Paranormal. Venga a tu casa.
Cricketun. Ojito, ¿eh? Ojito Cricketun. Paranormal. Es nivel 12, por eso lo digo, no por otra cosa. Paranormal. Hostia, 408, ¿no? Y Cricketot. Esta es la pre-evo, ¿no? Sí. Paranormal. Ahí está. A mí me ha sacado Pokémon de tipo bicho, justo, ¿eh? Excepto el Iglibuff. O sea, si yo hago esto, me lleva para allá. Va a haber que pelear y luego volver y su puta madre, ¿no? Tiene toda la pinta. Porque si yo hago así, me hace así, me vuelve para allá y combate doble. Deja esa cuerda tensa. El doble, sí o sí, te los tienes que hincar. Vale. Pues vamos a usar el dúo que puede ser de oro ahora mismo, ¿no? Nidoking y Milotic. Pues vamos a ver, primer combate doble de la serie, ¿eh? Gracias, Dani. Sinx y Swainap. Vale, nivel 10. En principio no deberían ser problema. Paranormal al Sinx. Y Psicorrayo al Swainap. Venga. De un ataque, chaval. A ver, es que voy volando ahora mismo, ¿sabes? Vale, y si vuelvo aquí, me enfrento al otro. Pero si hago aquí... Bueno, da igual, ¿no? Realmente. Ah, no, claro. Ahora aquí. Ahora me vuelvo a subir. Era ya para arriba. Ok. Perfecto. Vale, pues los ponemos al 17. Aromaterapia, ¿qué hace esto? Hostia, Milotic sí que aprende movimientos, ¿eh? Cura todos los problemas de estado del equipo con un suave aroma. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Creo que voy a quitar Arraigo. Sí, voy a quitar Arraigo. Porque Arraigo me gusta, pero el tema de no poder cambiar es lo que me echa para atrás, ¿sabes? Zarco. Vale. Juanita. Qué ganas tengo de que sea Dragonair ya, tío. Ikea. Vale, por cierto, no he puesto al... En el equipo Milotic. Y bueno, y Wikidex Nidoking también. Guardamos Milotic. Gracias, Dani. Gracias, Muyal. Milotic. Vale. Nidoking. Y ahora mismo ese sería mi equipo. Joder, yo creo que no voy mal, ¿no? La verdad. Vamos, no sé. A mí me gusta. De luego vamos a guardar. El Surskit. Ay, coño, que no he quitado el Surskit, es verdad. Perdón. Se me ha ido total.
Gracias, Dani. Abrimos. Abrimos con Nidoking. Venga, abrimos con Nidoking. Soy Antón, soy invencible, invencible con los Pokémon Bicho. Mis estudios me van a convertir en una autoridad en los Pokémon Bicho. Te enseñaré lo que he aprendido. Chicos, vamos a por la segunda medalla. Cuando llevamos 55 minutos de directo, hemos hecho un montón de cosas. Y ya nos vamos a por esa medallita que tengo muchas ganas de conseguir. Tres Pokémon los que tiene Antón o Clerk Jonathan. Fione, ojito, primer legendario de la serie, primer singular podría ser. Y cuidado que ese es el duro, ¿eh? Vale, vamos a ver. Tipo agua es seguro. Ahora, ¿es algo más? Es tipo agua. Mi Nidoking ya es tipo tierra también. Si me hace algo agua, estoy afuera. Yo creo que Ikea aquí es el más recomendable. Vamos a cambiar. Sí, no. Hay que tener cuidadito, sí. Brecha negra, o sea, me duerme, ¿no? Vale. Golpe cabeza. Pájaro osado. ¡Mama! Crítico de pájaro osado, loco. Vale, pues Ikea parece ser que está un poco cancelado, ¿no? Bien. Defensa 28. Defensa 20. Otra vez pájaro osado. Vale, me quita menos. Colmillo rayo. No, no me acuerdo que tenía colmillo rayo. Vale. Se cura con algo el cabrón. Vaya Cidra. Otra vez Becha Negra, cabrón. A ver, un crítico creo que no me debería matar. No tengo para despertar nada, ¿no? Está dormido. Pájaro osado. Parece que no tiene otra cosa el cabrón este. No me hagas crítico. Poción, ¿eh? Super poción incluso. Y que no me haga crítico. Vale, no me hace crítico. Despiértate, por favor. Se despertó. No me jodas. Vale, pájaro osado no es crítico. Le mata, vale, bien. Bien, 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 bien jugado. Aquí había que meter la super, ¿eh? Aquí había que meter la super porque vamos. Y me ha dejado tocados a Pokémon importantes, ¿eh? Vale, a ver quién saca. Kiriketot, vale, bien. Cambiar Pokémon. Este es tipo bicho. Onda Ígnea. Tiene de primera, ya te digo. Además era el Pokémon fuerte, ¿eh? O sea, ahora todo lo que me sale va a ser por debajo de nivel. Onda Ígnea. Fuera. Y Ralts, bien. Cambiamos. Ralts. King 2. Bueno, realmente no es muy recomendable porque como tengo algo psíquico. Pero tengo doble ataque. ¡Oh! De un golpe de doble ataque, loco. Increíble. Increíble este King 2. Sí, señor. Hasta aquí hemos llegado, parece. Hostia, me ha puesto en apuros, el Fione de los huevos con pájaro osado, loco. Mama, y encima brecha negra. Pájaro osado, brecha negra. Eso es una locura. Eso es una locura. Wow, increíble. No hay Pokémon que se te resista. Mi investigación aún no ha acabado. Vale, tú ganas. Toma esta medalla. Dale. Segunda medalla, chicos, que la vamos a poner por ahí. Ahí está. Sí, señor. Vamos a ponerla aquí. Perfecto.
¿Conoces las ventajas de la medalla colmena? Si la tienes, los Pokémon de hasta nivel 30 te obedecerán. Y los Pokémon que sepan corte podrán usarlo fuera del combate. Mira, también te dará esto. MT-89 puede ser pájaro osado, puede ser brecha negra, porque me lo estaba haciendo él. Derribo, en serio. Derribo. Ay. Bueno, para el Vivarel no es mal. Para el Vivarel no está mal. Madre mía, de verdad. Bueno, bien. Segunda medalla, chicos. Y ahora enfrentarnos contra el rival, ¿eh? Ahora enfrentarnos contra Gusa el Gamer. Cuidado que se viene. Y luego nuevo Pokémon de ruta. Vale, siguiente líder, ¿a qué nivel está? Por cierto, me gustaría poner a Triskel de primeras, pero claro, es que ahora es el rival, entonces. Seguimos con King 2. O bueno, voy a poner al Vivarel, tío. Voy a poner al Ikea. Este no ha cogido ningún objeto de momento. Vamos a guardar, por cierto. Ya que nos hemos conseguido esa segunda medalla. No va mal, no va mal. Hemos tenido que gastar la super poción, sí es cierto, pero yo creo que era necesaria. Era esa la jugada, que se despertase después. Bueno. Vamos a ver, Gusa Gamer. Dime una cosa, ¿no? ¿Qué? ¿Es cierto que el Team Rocket ha vuelto? Y eso. ¿Qué? ¿Los has derrotado? Anda, no me mientas, bromeas. Y eso. Pues a ver qué tal eres, ¿no? ¿Qué? Chicos, pelea contra el Wasas Gamer. ¿Cuántos Pokémon tiene? 3, ¿vale? Me acuerdo que este cabrón me reventó en una serie que hice yo del Herbol. Porque tenía al final un Arceus. Tajo aéreo. Se convirtió en volador. Tóxico, qué cabrón. Golpe de cabeza. Y fuera. Golbat. Sí, cambiar de Pokémon. Aquí, Buddy con colmillo. 18, al nivel 18, loco. Colmillo rayo. Colmillo rayo. Ticía estática, mega agotar. No me jodas, bueno, tengo buena defensa especial. Vale, bien. Colmillo rayo, mega agotar. No me puedo mover, bueno, vamos a cambiar que no quiero problemas. Que yo no quiero problemas. Y los problemas, putas. Yo creo que distorsión le debería matar. Mega agotar, hostia. Soy tonto. Ojito mega agotar que me revienta, ¿eh? Me revienta por los cuatro costados a todos, tío. ...24-42... no me mata, ¿no? Pero claro, es jugármelo con distorsión. Y yo creo que no le mato, ¿eh? Le puedo hacer bola hielo, pero es jugármela también. Y no quiero perder a Dratini. Es que, a ver, soy veneno tierra. No me debería hacer demasiado me agotar, ¿no? Y yo creo que con paranormal me lo cargo. Venga, si no tenemos otro Nidoking. Vamos, King 2, confío en ti. Me voy a agotar a ver qué quita. Bien, no quita nada, perfecto. Paranormal. Me voy a agotar. Paranormal. Bien, buen cambio, chicos, buen cambio. Bien, DQ. Bien, joder. Zigzagún. Juanita, todo tuyo. A bocajarro. Polvo veneno, tío.
Perfecto, sí señor. Gusa, me la querías liar, no hay qué. Pero te gané. O de los débiles, no hay qué. Le hacen Pokémon entrenadores, da igual quién o qué. Y eso, seré fuerte y acabaré con los enclenques, no hay qué. Eso también va por el Team Rocket. Son fuertes cuando están en grupo, pero si están solos son unos cobardes, bro. Hay que acabar con ellos, y eso. Y tú estás siempre molestándome. Fuera de mi vista también pagarás las consecuencias, y eso. Porque es justo, hay que hablar así, chicos. Vale, y creo que en esta edición ya pasaba lo de que se quedan a un PS, ¿no? Aunque estén envenenados, pero bueno. Por si acaso. Perfecto. Vale, hay que mirar el nivel del próximo líder. Y, ¿qué iba a hacer yo? Poner a de primeras al Togepi. El nivel del próximo líder. Blanca 19, no jodas. Si es ya, tronco. Lo digo, a ver si puedo subir algún nivel a Togepi, pero no. Togepi. Está olisqueando el humo. ¿Qué humo? Joda. Vale, primer Pokémon de ruta, chicos, ¿eh? Se viene, por favor. Me gustaría algo bueno. Sé que tengo un buen equipo. O sea, no estoy yo para pedir nada. Pero me gustaría un starter, tío. Un Charmander. Además que necesito algo fuego, ¿eh? Algo fuego, la verdad que sí que me vendría bien. Buah, si me aparece Hundur. Venga, va un Hundur. Un Hundur. Va, dame un Hundur, va. Dame un Hundur, va. Dame un Hundur, va. Dame un Hundur, va. Tyrow. Bueno, no está mal. Puede ser Hitmonlee o Hitmonchan. Con amistad también, me parece. Así que, un poco F eso. Voy a hacer deslumbrar. Para paralizarle. Tiene alboroto. Bolsa. Pokéballs. O sea, tengo una Rapid Ball. Mira, con la Honor. Pues no ha querido. Alboroto. Es que no le puedo hacer nada, pues me lo cargo. Pokéball. Está paralizado. Pokéball. Me está dando miedo a ver qué me va a hacer el cabrón este, ¿sabes? Y queda. Vale, ataque aéreo. No está mal, los ataques. Es que no le puedo atacar con nada, tío. Es que literalmente no le puedo atacar con nada. Porque me lo cargo, es que me lo cargo. O sea, te quiero decir, es un Tyro que está paralizado. Bien, ahí está. Tyro, ¿quién quiere? Le voy a llamar Jimbro. Le voy a llamar Jimbro. Jim. Bro. Y vamos a verlo. Voy primero a curar. Que luego igual se me olvida. Es amistad más nivel, ¿no? El que evoluciona uno u otro. Creo. O Hitmontop incluso, ¿eh? No es mala la de Hitmontop. A este ya la había visto, ¿no? Sí. ¿Tiene habilidad menos? ¿En serio? ¿Qué ha salido? Naturaleza mansa. ¿Bueno en ataque especial y malo en velocidad? Venga, hombre, vete a tomar por saco. ¿Cómo me sale bueno en ataque especial? Por favor. Me ha salido fatal. Me ha salido fatal. Y encima... Malísimo, ¿eh? Fuera terremoto en vez de tierra viva. Muy malo. Muy malo. Ahí se va a quedar. De momento, por lo menos. Lo que malo más salió, que qué mala suerte. A ver, de todas maneras, cómo evoluciona. Wikidex. Tyrogue. Nivel 20. Si tiene el ataque mayor a la defensa, Hitmonlee. Nivel 20. Si tiene el ataque menor a la defensa, Hitmonchan. Nivel 20. Si tiene el ataque igual a la defensa, Hitmontop. O sea que le podría tener prácticamente ya, después del siguiente gimnasio, a Hitmonlee, Hitmonchan o Hitmontop. Pero es que ha salido malo en stats.
Entonces no me da... Nada, es malo. Es malo, chicos, y ya está. Bueno, ahora lo del Farfetch, no sé qué. Pim, 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 pam, pam, pam. Tenía que haber comprado repelente, tío, de verdad. Prefería hasta el... Bueno, no prefiero al Gulper, prefiero al... Al otro, pero... En fin. Vale, a este hay que hacerle el lío y cogerle por detrás. Pues ya está, ¿no? Pues qué fácil. Has atrapado un Farfetch, muchísimas gracias. Ah, que falta otro. A ver qué más podía salir. Wurpel. Puta mierda. Estará por aquí abajo. Vale, objeto. Buceol. Puta mierda. Lotad. Este sí que hubiese sido muy bueno, ¿eh? Lotad hubiese sido muy, muy bueno. Vale, este hay que pillarle. A ver. Realmente le puedo ir por aquí. Se va a dar cuenta igualmente. Le voy a llamar la atención por arriba. Ah, no, pero esto no puedo hacerlo, claro. Esto es como le vengo, tío. Ah, vale, ya. O sea, supongo que le llamo la atención aquí. Y ahora ya le vengo por aquí. Ahí está. Perfecto. A la primera y sin quejarme. Ahora me dan corte. Que corte no sé cuánto de potencia tiene. Pero igual dárselo... al Vivarel. A ver si puede. Ah, pueden todos. Puede incluso Triskel, ¿eh? A ver, Ikea. Bueno, es que... ¿A quién se lo doy, tío? Igual dárselo a Zarco no es tontería porque Zarco no creo que esté al final del torneo, ¿sabes? Luego de quitar movimientos y tal, es un poco coñazo. Voy a quitar viento a fin. Es que no lo voy a usar. O sea que fuera. Dale un pescado haciendo corte. Vale, Weedle. La verdad que no salían buenos Pokémon, ¿eh? Más allá del... A ver. Pepita. Más allá del... Del Lotad, que sí que me hubiese gustado, la verdad. Ese de ahí abajo me da golpe de cabeza. A lo mejor me da otra cosa ahora. A lo mejor me enseña otro movimiento. ¿Qué te pasa dándole cabezazo? ¿Qué hago? ¿A quitar árboles con la golpe de cabeza? Es divertido, toma, pruébalo. ¿Qué Pokémon quiero aprenda? Ikea. A ver si es otra cosa. ¿Qué ha aprendido golpe de cabeza? Ah, vale, que, o sea que es golpe de cabeza. 100% es golpe de cabeza, ¿no? Vale. Esta mujer. Pobre de aquella que vaga perdida en lo profundo del peligroso bosque. ¿Qué os inquieta? ¿Acaso me recordáis de otro lugar? ¿En Ciudad Malva? Me temo que os confundís. Ya que estáis aquí, ¿seríais tan amable e indicarme cómo salir de este bosque? Sí, claro. Comprendo, pero ¿cómo podéis conocer el camino si vos todavía no habéis salido del bosque? ¡Por aquí, muchacha! Este pequeño va a mostrarnos dónde está la salida. Sabio Pokémon, ciertamente. Disculpad que os adelante. No, pues nada, pues adiós. Gente, tengo que pique. La señora esa está zumba. Incienso puro. Esto de los inciensos nunca he sabido yo exactamente para qué. ¿Aquí habrá algo?
Pues igual no, igual sí, o yo qué sé. Clefa. Pues bueno, la verdad que teniendo ya Togepi y haciéndolo de la amistad, paso de hacer más amistades. A no ser que tenga que hacerla para Eevee Umbreon. Entonces, sí. Esta me da otro ataque. MT-12, que se supone que es dulce aroma, ¿no? A lo mejor es otra cosa ahora. ¡Ida y vuelta! Ida y vuelta para el torneo es muy, muy, muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Que siempre ves que tiene el otro y le sacas otro y le... Sí, 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 sí. Ida y vuelta es muy bueno. Nueva ruta, chicos. Ruta 34. Vamos a ver qué sale, ¿no? O peleamos y vemos que sale. Va, vamos a pelear. Aquí es donde me entreno. Pues te vas a entrenar conmigo. Cuatro Pokémon, Zigzagoon. Nivel 7 todo, tal. Alboroto. ¿Ha hecho Alboroto el antes? Lo cambiar, ¿no? Nidoran. Alboroto. Meditite. Hostia. Excavar. Alboroto. Burbuja. Alboroto. Madkip. Venga, vamos a cambiar. Zarco mismamente. Nivel 10, distorsión. A tu casa. Perfecto. Vale, ahora sí, chicos, se viene. Primer Pokémon de ruta, que va a ser ni más ni menos que un Execute. Ojo, torneable. Torneable Executor. Torneable Executor, me gusta. Lo que pasa es que necesitamos una piedra hoja. Si mal no recuerdo, necesitamos una piedra hoja. Vamos a deslumbrar. Joya de luz, cuidado. Que no le puedo paralizar, me parece que ha puesto. ¿Y qué? Chirrido. Es que le mato, ¿no? Es que le mato, tío. Bueno, movimiento sísmico no, ¿qué coño? Tengo que sacar a este, tío. Hacerle movimiento sísmico. Está, vale, está montando un alboroto. Pokéball, que no me quedan demasiadas. Alboroto. Vaya. Cago en todo. Es que creo que le he dejado mitad de vida, Es que no sé si me lo cargo. Voy a tirarle otra. Ah, bien, joder, justo. Menos mal que no le he hecho otra cosa. Ahí está, Execute. Pues... sí. A ver, ¿quién le podemos poner mote a este Execute? O sea, ¿cómo le llamamos? A ver, todavía no he puesto mote a gente ilustre de Lynx y demás. Me voy a poner... Francisco. Además, Francisco. Ya tiene mote Fran. Vale, no quiero pelear más. Hut Hut, no hubiese sido malo un Noctowl, No puedo escapar. Togepi, te vas a ir un rato atrás, ¿vale? Venga, cariño. ¿Pero cómo que aquí no hay nada? ¡Qué timo! Joder, tío. ¿En serio? Aquí puedo dejar... ¡Abuelo! ¡Qué bien que hayas vuelto! El Pokémon que me diste está muy bien. Y tú también tienes buen aspecto. ¡Ah, Moe! Voy a presentaros. Este es Moe. Es entrenador de Pokémon. Se le da muy bien criarlos, pero seguro que no tanto como a ti. Ven conmigo, Moe. ¡Abuela! Te presento a mi amigo Moe. Anda, así que te has echado un noviete. El que corre, el que no corre, vuela. ¿Pero qué estás diciendo, abuela? Es solo un chico de por aquí. Vale, vale, ya entiendo. Bueno, Moe, si Lira te ha traído, debe ser porque te aprecia mucho. Vuelve cuando te apetezca. Ya vale, abuela, tengo que irme ya. Ah, se me olvidaba.
Apúntate mi número en el Pokégear. A esta no se le puede decir que no. No sé qué, no sé cuánto. Pum, pum, pam, pam, pam. No imagines cosas raras. Vale, vamos a ver al Execute. Por Dios, que me haya salido bien. Que me haya salido bueno. Ojo que tiene rayo solar, eh. Naturaleza osada. Bueno en defensa, malo en ataque. Vale, este Pokémon es atacante especial, así que me ha salido bueno. Me ha salido bueno. Me ha salido bueno. Chirrido, vale. Reduce mucho la defensa, así que está guay. Joya de luz, muy bien. Alboroto, también es especial. Y rayo solar, o sea, increíble. Si le puedo enseñar día soleado, ojito. Ojito Francisco, eh. Ojito Francisco. De momento se va a quedar aquí. Vale, por esto tampoco se le puede decir que no. Este querrá luchar. Bueno, por si acaso, yo me lo salto. Aquí sé que hay un objeto. Efectivamente. Me he acordado, loco. ¡Síntesis! Ojito, qué buena MT, loco. Qué buena MT. Qué buena MT. Uy, qué buena ROM me está saliendo de momento, ¿eh? Me puedo quejar de cosas, pero de otras la verdad que no. Teatrigal. Vale, aquí creo que en algún lado se puede atrapar. Pero no me acuerdo dónde. Vale, vamos a curar. ¿Cuánto le queda para subir de nivel a Togepi? ...211, no le queda mucho... ...así que vamos... ...vamos a luchar contra algún... ...súbdito del líder, yo creo... ...este es... ...es una mierda... Así que, ...ah, que no se puede... ...no creo que la líder esté gimnasio... ...no quiero una tarjeta radio... ...vale, o sea que hay que ir a la radio... ...y la radio... ...por aquí abajo entonces... Coño. Vale. Hay que responder correctamente 5 preguntas, ¿eh? Sí, se puede consultar el mapa en el Pokédex. ¿Nidorina son todos hembras? Sí. ¿Bongore para hacer los Pokéball? No, Bonguri. No se puede usar. No se puede usar. ¿Rosy, la compañera de Uk? Sí. Me cago la puta. Sí. Sí. No. Sí. No. Vale. Tarjeta radio que me han dado. Esta no la consigue. Wow, eres la caña. Yo estaba convencida de que la tercera era Bongore. Qué mal, en fin, tendré que volver al gimnasio. Venga, si vuelve que... Que hay que luchar. Era aquí, ¿no? Aquí, vale. Y aquí me daban la regadera, que no sé si me la dan ya, para el Sudogudo. Vale, o sea que tengo que vencer y luego ya... Ok. Pues creo que sí vamos a hacer la tercera medalla en este capítulo también, ¿eh? Vale, por aquí no se puede. Por aquí... Por cierto, voy a guardar, que hace mucho que no guardo. Sabéis que a mí me gusta guardar bastante. 5 horas 49 minutos llevamos ya de serie, ¿eh? Entonces irá a las 25, ¿no? Más o menos. Digo yo, por ahí. Vale. Quiero luchar. Quiero luchar para subir de nivel a Togepi, a ver si evoluciona. Y si no, darle un caramelo raro, que también le sube la amistad, y a ver si evoluciona el 19, que es al máximo el que le puedo tener. Alboroto. Alza hierro, alboroto. Puchiena. Seguimos. Alboroto, ataque furia, alboroto, perfecto. Vale, ya ha subido. Ahora sí cambiamos. Me ha dicho Cricketot, pues lluvia ígnea, onda ígnea, perdón. Y fuera. ¿Evolucionará?
Joder, tío. Voy a darle un caramelo raro. Puedo subir hasta el 19, así que... Quiero aprender portazo. ¡Ojo, eh! Está a favor. 80-75. Joder, vaya mierda, realmente. No. Y no evoluciona. ¿Cuánto te falta para evolucionar, alma mía? Cago en la puta. No se cuenta cuánto más tengo que luchar realmente. Bueno, contra esta se ve que sí. Bagon. Ojito nivel 16, ¿eh? Golpe cabeza. Golpe cabeza. Me ha hecho mazazo, me parece. Qué locura lo que me ha quitado. Detección, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, sí. Bomba huevo es bueno quitarlo, ¿eh? Yo creo. Porque falla. Falla bastante. Tiene menos precisión. Entonces, sí, yo creo que bomba huevo fuera y me quedo con golpe cabeza y tajo aéreo. Muy bien, detección, ¿eh? Cambiar de Pokémon. Horsey. Zarco. Ojo. Distorsión. Nivel 18, Zarco. Zarco me da una seguridad increíble, ¿eh? La verdad que Zarco se la está sacando bastante. Ay, por aquí no se podía pasar. O sea, que lucha contra esta voz porque sí. Pues muy bien, Tomás. Pues me ha podido reventar con el mazazo ese. Suablu. Perfecto, distorsión. Ah, que aquí todavía no es... Qué susto me he pegado, pensé que había dicho otro ataque. Aquí todavía no es dragón, vale. O sea, ahí será solo volador, ¿no? Siendo Suablu será... El Jairo ya cae, y casi que lo agradezco. ¡No jodas! ¿Qué le ha pasado al Jairo? ¿Qué le ha pasado al Jairo? Madre mía. Budeu. Onda ígneo. Spiro. Cambiamos. Spiro. Buddy. Colmillo rayo. Que no, que es un kamikaze. Que es la primera vez que juego en Loki y se la suda. Joder. ¿Y ha perdido ya las 15 vidas o qué? Qué locura, ¿no? Togepi. Perfecto. Pero no entiendo. Va camino en el primer gym. Joder, en el primer gym ya. Madre mía. Pero ¿cuántas vidas ha perdido ya? De Gusa. Cinco vidas ya. Sin entrar al primer gimnasio, loco. ¿Pero dónde va? Por Dios. O sea, ¿tanto se le está complicando? Ah, en el primer gimnasio. Joder. No se le está complicando. O sea, que no. No es que se le esté complicando. Es que no. Es que va. Claro. Madre mía. Gente, pato. Oye, pues vamos a pelear contra la líder, ¿eh? Vamos a pelear contra la líder. Voy a poner a Triskel de primeras incluso para que le dé más amistad. Si cabe. Y vamos a poner todos al 19. Porque pelear contra líder creo que daba más amistad todavía. Darcy y yo con úlcera de estómago y todo ya. En plan de tío, no hace caso. Finta. A ver. Engaña al enemigo para acercarse y dar un puñetazo que no falla. Bueno, por corte, ¿no? Pero...
A ver si aprende algo Juanita. No, de momento no. Menos mal que aprendió la hoja mágica, ¿eh? 18. Oye, ha encontrado algo Nidoking. Vamos a quitárselo. ¿Has visto lo de mi huevo, bro? ¿Has visto lo de uno de los dos huevos? Cuerda huida. Pues mira. Podría ser yo tranquilamente. Madre mía, tío. ¿Pero por qué pasa esto? Que me ha salido Nidoking, loco. O sea, Nidoking, literal. Me ha salido Nidoking. O sea, tengo dos. Te lo juro, bro. Tengo a Nidorino y tengo a Nidoking. Pero te quiero decir, me ha salido un huevo. ¿Qué hago? Lo estoy utilizando al Nidoking. Porque no, ahí, o sea, ahí qué vamos a decir. Tengo que utilizar uno solo. Pues no sé, tío. Pues nada, pues al Nidorino ya no lo uso. Y ya está, porque estoy utilizando al Nidoking. Vale, pues nada. Pues uso al Nidoking. El Nidorino, F. Vamos, que los dos son muy buenos, realmente. O sea que no... Me quedo este y ya está, porque es el que estoy utilizando. Y ya está. Este me ha salido bueno en ataque. Así que... Sí, sí. Pues nada, pues otro Nidorino, mira. Para hacerlo bien, vamos a dejarlo en una caja aparte. Y bueno, así, pues mira, también me quedo con la piedra lunar. Que por cierto, quiero ir al centro comercial para ver qué me dan. Ahí está, Nidorino la caja 2. Execute. Este, le quiero mover para abajo porque... En plan, es torneable. Este... Pudiera ser también. Este no, porque me ha salido muy malo. Aunque pudiera ser torneable, ¿eh? Porque como no vamos a contar las stats. Y puedo tener a Delcati, lo que pasa es que Delcati es malísimo, tío. Si hubiera sido Nido Queen, ya te digo. ¿Cómo? No te entiendo, Asier. Que lo que yo decía antes es que te he echado una mano yo con el Pokémon Añil, loco. En plan, que te podía pasar eso porque si no... Igual si no te digo las cosas vas ahí a lo loco. Eso es a lo que me refería antes. Vale, a ver qué me sale. ¡Ah, vale! No te entendía, loco. Vale, a ver. Bueno, Super Bowl sí puedo comprar. Electrizador, ¿eh? Ojo, electrizador. Si tengo un Elekid, un Electabuzz, puedo evolucionarlo. Tela terrible también, ¿eh? Todo lo que sean balls se pueden comprar, lógicamente. Tela terrible, esto es para Dusclops, Dusnoir. Aunque creo que Dusclops es mejor con... Si me encuentro un mineral evolutivo. Esta FK que me está comprando. SSD. Ah, vale, vale. Piedra Día. ¿A quién evolucionaba yo con Piedra Día? ¿A Togekiss? No lo puedo creer. A ver si es cinta, o sea, Piedra Alba. Pero también Piedra Noche, ¿eh? Están las dos. A ver, voy a mirar el drive. Me tengo que descargar ese documento, macho. De hecho, me lo voy a descargar ya. Que a lo mejor puedo tener a Togekiss, ¿eh? No sale nada. Ah, no, que no es con esto, es con Wikidex, coño. Estoy tonto. Piedra Día. Es con Piedra Día, loco. Es con Piedra Día, loco. Es con Piedra Día, puedo tener a Togekiss.
Mamma mía, loco. Piedra noche también, esto no sé para qué. Piedra agua, ojo, Escama dragón. Esto es para los MTs, ¿no? Aunque creo que era con esquema corazón. Sí, pero bueno, esto no puedo usarlo. Pero sí que es verdad que si me toca un Seadra, puedo evolucionarlo a Kindra. Creo que era con eso. Piedra fuego también. Voy a vender, por cierto. Voy a vender la pepita que me ha tocado antes. Tengo dos semillas milagro, pero bueno, las dejaré. La pepita, ahí está. Uf. Estoy deseandito que evolucione el maldito Togepi a Togetic, tío. Y puedo tener a Togekiss. Mama, chaval. Perfecto. Ay, por cierto, tengo que comprar Pokéballs. De hecho, había Superballs. Las voy a pillar ya, ahora que me he acordado. Porque luego se me olvida, voy a la siguiente ruta y me quedo con dos Pokéballs haciendo... No puedo atrapar a este Blastoise. Ojalá. Buenos días, Maiga. Muy buenas. ¿Cómo estás? Creo que ha sido este, ¿no? El de las Superballs. Sí. Pues... Dame 12. No sé por qué no te dan Honor Ball cuando compras Super Ball. O sea, deberían darlas, ¿no? Si las dan con las Pokéball. Estoy pobre. Sí, claro, porque acabo de comprar Super Balls, acabo de comprar, en fin. Una piedra día también. Para evolucionar al Togepi. O sea, al Togetic cuando lo tenga en Togekiss. Pero bueno, va. Nos vamos con el gimnasio. Que toca. Peleita contra la líder. Tercera medalla. Se viene. Parece que algo huele bien. Vale. Yo compré 3 MTs en su momento. Está bien. Seguimos sin bajas. Eso espero. Vamos a ver. No sé si meter a Zarco de primeras porque tiene el distorsión. Y es una buena hostia y me da seguridad Zarco. O meter a Ikea, que me da mucha seguridad también. Y tiene detección incluso. Sí, voy a meter a Ikea. Hago detección. Sí, sí. Y guardamos. Ikea con detección. La cagué y me dejó 2 muertos. Menos mal que no fueron más. Esta, ¿no? Es que esta suele dar problemas, ¿eh? En los bloques. Esta suele dar problemas en los bloques. Bueno, va. Hola, soy Blanca. ¿Y tú? ¿No estabas en la torre radio? Así que entrenas Pokémon, ¿eh? ¿Y los cuidas bien? A mí también me encantan, son tan bonos. ¿Qué? ¿Quieres enfrentarme a mí? Como quieras, pero te aviso que soy muy fuerte. Chicos, vamos a por la tercera medalla de este Link's Loque 2. Vamos contra Blanca. Piensa que soy Miltank Stocho y se randomiza con un Poké de estas parecidas, ya. Veremos a ver quién saca. Kyubum, vale, este es el malo, digamos. Perfecto. Tajo aéreo. Beso dulce, me confunde. Golpe cabeza. Vale, se desconcentró, perfecto, menos mal. Golpe cabeza. Super poción, qué cabrón. Golpe cabeza. Golpe cabeza. Perfecto. Se ha desconcentrado. Tajo aéreo. Perfecto, no se ha confundido ni una vez. Vivarel, increíble Ikea. Y él tenía un Empoleon. O a ver qué me saca a mí. Lapras, ojito, Lapras, yo creo que va bien Buddy, porque tenemos colmillo y hielo. Rayo. De hecho. No, colmillo y rayo, va. Me ha subido el ataque especial, pero me encuentro confuso también. Bueno, como me sube el ataque especial, me da igual porque esto va por físico. ¡Chispa! ¡Uf! Que tenga chispa me jode bastante. Bueno, King, pero como tenga algo de agua me revienta. Como tenga algo de agua me revienta. Es que chispa me revienta a 3 de mis Pokémon, El tipo eléctrico me jode bastante. Y el planta. El planta yo creo me jode más incluso. Voy a confiar que no tenga nada tipo agua.
Vale, no me afecta el chispa. Paranormal. Camelo. Joder, qué pesado, coño. Sombra Vil, que va por físico. Triataque. Mama, y me congela. Defensa 35. Defensa de Buddy 31. Triataque, ¿vale? Cuidado con el chispa, ¿eh? Pulimento que hacía. Me aumenta la velocidad. A base de golpes cabeza y rezar. Chispa. Me paraliza, tío, de verdad. No me jodas, hombre. Buah, me tiene ahora mismo reventado, ¿eh? Es que como se cure estoy en la mierda. Como se cure estoy en la mierda. Ya, ya. No, si además tengo a Bocajarro, ¿sabes? Y Lapras es agua hielo, ¿verdad? Pero es que me da miedo que se cure, porque está como a... Ejerce supresión. Me lo cura, tío. Me lo cura, tío. Hoja mágica no le va a quitar mucho. A ver, le puedo hacer una bocajarro, pero me va a quitar defensa y defensa especial y ahí ya me puede reventar. ¿Me aguantará Dratini un ataque? Porque a bocajarro sé que le voy a quitar bastante. Agua hielo, efectivamente. Va a bocajarro. Camelo. Por favor, Juanita, ataca. Ataca, por Dios. Ataca, por Dios. No me jodas. Sí, sé que me bajo las defensas, pero me ataca él antes, ¿sabes? Triataque. Aguanta, 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 por favor. Juanita, aguanta. Uf, aguantó. Por Dios, dale. Por Dios, dale. No me lo puedo creer, por favor. Por favor. Qué mala suerte, tío. Qué mala suerte. Por favor. Es que es increíble, tío. A ver, a Zarco. Es que con dos chispas me mata, tío. Si no se cura dos veces, a lo mejor no perdía dos vidas. O sea que se cura dos veces. Pues ya me has dicho tú. Le puedo paralizar. Y puedo hacer trueno. Hostia, Triskel, ¿eh? Con todo. Brazo pincho. Deslumbrar. Triataque. ¡No! Crítico, no. Triskel, no.
Joder, tío, era un Togekiss ya que lo acababa de comprar la puta piedra, tío. Y me hace un crítico, tío. Joder, tiene también brazo pincho. Estoy fuerísima, ¿eh? Estoy fuerísima. Estoy fuerísima, tío. Estoy fuerísima. Es que tiene chispa, brazo pincho. Estoy pensando. Saco a Buddy. Curo. Me hace chispa. Saco a King. Me hace lo que sea. Y saco a Zarco. Y me paraliza. Vale, ahora es sacar a King. Me va a hacer chispa, no me va a afectar. Vale. Creo que voy a curar a King. Porque si le hace brazo pincho, al ser tierra veneno, me da más. Chance, ¿no? ¿O qué? Es que King era el mejor, pero me lo ha congelado, hijo de puta. No, me va a hacer triataque. Me va a hacer triataque. Yo lo que quiero es que me haga otra cosa, realmente. Camelo, perfecto. Gracias por hacerme camelo porque estoy congelado. O sea, es que me la pela. O sea, es que estoy en la mierda, pero literal. Claro, pero con Zarco, ¿qué le hago? Movimiento sísmico. Para quitarle 19 PS. Tengo que curar a Ikea. Triataque. La cosa es, ¿me mata otro triataque? ¿Cuánto estaba yo? 46. De 46 a 28 hay mucho. 22. No me debe de matar a no ser que me haga crítico. Que me haya paralizado Ikea es una movida. Me la juego. No me hagas crítico, por favor. Uf. Matemáticas con Moe, ¿eh? Matemáticas con Moe. Me va a hacer triataque. Es Zarco y luego Ikea, ¿eh? Y brazo pincho ahora y me quita todo eso, hombre.
Distorsión no le va a hacer nada porque es tipo hielo. Entonces yo creo que le va a quitar más movimiento sísmico. Eso sí, soy más rápido. Venga, Zarco, va, sé más rápido y es tirar a Zarco, o sea... Vale, más rápido, bien. Le he quitado algo, ¿no? Qué movida. Le puedo hacer detección para que gaste un brazo pincho. Igual se queda sin. Camelo. Venga, hombre. ¿Y me haces camelo, cabrón? Paralizado, confundido. Y le da. No me lo cargo con otro golpe de cabeza. Y le va a volver a curar y ya es GG. O sea, me va a matar a todos, tío. Me va a matar a todos, tío. Colmillo rayo tampoco le mataba. Pero ahora le puedo hacer otra vez detección, claro. La cosa es si no me confundo ni me paralizo. ¿Ya no está confuso? Detección. Chispa, me he protegido de chispa. ¿Cuántos PPs tiene chispa, tío? Porque le he bajado... chispa, PP... Pokémon. 20. Con todos los que habrá usado ya y los que le he bajado, le tienen que quedar 3 chispas. A ver, un golpe crítico de golpe cabeza me da ahora mismo la vida. Me da la vida ahora mismo. Un golpe crítico de golpe cabeza. La cosa es que no me he paralizado en 2 turnos. Y no tengo el antiparaliz. Y ya he usado detección. Pero la siguiente puedo usar detección y no creo que me mate un chispa, espero. Camelo. Hijo de puta, tío. Párate ya con camelo, coño. Oh. ¿Puedo usar detección ahora? Joder. Estaba claro. No ha salido la jugada. Me flipa que sea más rápido que Lapras incluso estando paralizado. Si es que me mata ya todo, tío. O sea, ya... Ya no sé qué hacer. Velocidad 24. Velocidad 31. Va a ser más rápido Lapras que Dratini, ¿verdad? Por probar el ataque de tipo lucha. O sea, dejar morir a Ikea. Me la juego. Golpe de cabeza. Y ahora ataca más. ¿Antes? ¿Por qué? ¿Por qué ha atacado él antes ahora? Porque estaba haciendo detección igual. Ya, estoy fuera.
estoy fuera. Ejerzo presión, o sea, que le quito más. Tengo que ser más rápido. Por cierto. Tengo que ser más rápido y que le mate a bocajarro. Pongan sus manos arriba. Pongan sus putas manos arriba. O sea, yo estoy flipando. No va a ser más rápido Dratini ni de coña. Pero me puede hacer camelo. Si me hace camelo, tengo una oportunidad de darle y reventarle con a bocajarro. Que no sé si Dratini le quitará toda esta vida con a bocajarro, pero hay que intentarlo. Nah, ataca antes, chispa. Me revienta todo el equipo, tío. Qué fuerte. Qué fuerte, qué mala suerte, tío. Está congelado. Mamma mía. Qué locura. Qué locura. Uno de vida. ¡Ah! Tío, por un momento. Por un momento. Por un momento. Me cago en mi... Por un momento. Por un momento. Lo he visto. No lo curaba más, eh. Mamma mía, chaval. Qué destrozo. Qué destrozo. La Virgen. Y es que ahora ves el equipo. Ahora ves el equipo, tío. Va, un Executor me hubiese dado el combate. Mamma mía, chaval. Te quedan es... Sí. ¿Dónde te regalan un Pokémon? Ah, que no puedo... Claro. Ruta de arriba. Vale. Voy a ver. Coño.
Bueno, realmente voy a evolucionar a Skitty en Delcati. Coño. ¿Cómo muevo a este aquí, tío? Igual lo tengo que tener en el equipo. Mamma mía. Qué locura. Bueno, voy a poner a todos al nivel, ¿no? Qué barbaridad. Qué barbaridad. Guillotina. Hostia. Mira, guillotina me hubiese servido bastante. Alboroto. Voy a subir al 17, ¿eh? Todos y luego ya los subo al 19. Tenaza. No. Estoy destrozado. Danza espada, ojo. Un tóxico haberle metido al Lapras. Claro, pero al Diglett me puede reventar con un ataque este de tipo planta. Estoy destrozado ahora mismo. Recuperación, ojo, ¿eh? Recuperación también muy bien, muy bien. Residuos, yo creo que fuera, ¿no? Aunque ataque aéreo es en dos turnos. Suele hacer crítico. Venga, residuos fuera. No les han pasado. Tienes que rehacer el combate igual. Ya no, sí, sí. Pero qué coño, que me ha reventado, tío. Quiero decir, estos ataques me van a venir muy bien, pero me hubiesen venido bien antes. Llueve hojas. Puede estar bien. Sí, por mejor que ataque aéreo. Sí, me gusta más. Porque es en un turno. Aunque luego me baje, es en un turno. No sé si evolucionar a Surskit. No, evolucionar al 25. El Surskit es que no me vale de nada. Y este se evolucionaba también súper tarde. El 25 creo también. O sea, es que estos dos no me valen de nada. Lamentablemente yo tengo que irme, pero tengo fe. Vale. Muchas gracias, Maiga. O sea, que aquí arriba dan un Pokémon, ¿no? Se supone. Yo ahora sin saber. Poke de ruta, espero que sea algo tocho. Sí, sí. El intermedio. Ah, en la caseta es donde te lo dan. Ruta 31. Sí. Un Weedle con una carta. Carta hierba. Pero a mí me da una carta. Sí, me ha reventado a todo el equipo en Lapras.
Evoluciona rápido, pero está baneado para el gimnasio. En la ruta 31. O sea, tengo que irme a la ruta 31. La ruta 31. Vale, o sea, es aquí. Es... Te lo puedes quedar después, en tu caso no lo querrás, en el mío sí. Te doy una MT al lado de Marvel por entregarle la carta. Bueno, tampoco... Bueno, vamos a ver. Vamos a conseguir algún poke aquí. Joder, tío. De verdad que qué mala suerte. Me cago en mi... Muchas gracias, Maiga. Que ahora no sé qué putos ataques tienen, tío, ni nada. Este me viene bien. Vale, ahora paso por aquí. Este tenía Pokémon de mierda a niveles bajos, pero no quiero pelear. Vale, primer Pokémon de ruta, chicos. A ver quién me viene bien para atrapar. Surskit, yo creo. Nivel 20, tío. El Surskit yo creo que es el que mejor me viene. O este con cabeza de hierro. Nah, el Surskit, perdón. Primer Pokémon de ruta, chicos, que es... Tentacool. Vale. No está mal, no está mal. No está mal Tentacool, ¿eh? No está mal Tentacool con intimidación. Ojito Tentacool con intimidación. Buceo no le mata ni pa' Dios. Buceo. Derribo. Super Bowl. Perfecto, atrapado Tentacool. Mote para Tentacool. Ahora voy a llamar Chamo. Este voy a llamar Chamo. ¿Puedo hacer ya el concurso de bichos? Porque si lo puedo hacer, lo hago. Se celebra el concurso. ¡Ojo, eh! Voy a curar... Bueno, voy a curar aquí, de hecho. Joder, tío. Quiero mover. ¿Tú? ¿Caja F? No. Mover. Quita la carta. Que no quiero, coño. Vale, para curar.
Si lo dejo aquí. Y este también. Creo que ahora si lo vuelvo a coger, se deberían haber curado. Por cierto, vamos a ver los datos. Intimidación bajo el ataque del rival. Derribo en Vite Ignio, Yerbalazo, Puño Cometa. Ha salido bueno en ataque especial y malo en velocidad. Este Pokémon es más atacante especial, así que bueno, no ha salido malo del todo. Yerbalazo, vale. En Vite Ignio. Puño Cometa. Tengo Hidrobomba por ahí de MT. Lo cual, pues bueno, puedo meter, ¿sabes? Bueno, el... Esto lo voy a... ¿Por qué, tío? O sea, vamos a ver. Te quito la carta. Se pueden ordenar las cartas. ¿Por qué? Pero vamos a ver. No entiendo nada. De verdad que no entiendo absolutamente nada. A ver, si lo hago desde aquí, ¿le puedo quitar la puta carta? ¡Hala! Va por culo. Y ahora quito el Caterpie este de mierda que me han dado. El Weedle, perdón. Vale, y ahora este no está muerto. Mover. Aquí. Vale. Coño, ya. Voy a ver si se han curado, porque igual he hecho todo esto para que no se curen. Se han curado, vale. Vamos a subir de nivel a Chamo. Barrera, ojo, barrera. 13, 14, 15. Rueda fuego. Por derribo que me hace daño a mí, claro. Le voy a dar la piedra lunar a Skitty. Y vamos a evolucionarlo en Delcati. Y voy a poner el famoso pulpo de pradera. Quieras que no, pues bueno, ahora mismo no me viene mal. Nivel 30 evoluciona, Tentacool. Vale, Delcati. Es que de verdad. Diglett. Bueno, el que me queda es el Executor. No, Execute. Execute. Diglett. Delcati. Vaya destrozo me han hecho al loque, tío. Pero destrozo... Pero de una manera... Qué locura, tío. A ver, Misa. Entrado, lo voy dejando por aquí. Aumenta la probabilidad de dar golpes críticos. Bueno, por lo menos buena habilidad, la verdad. Cherubi. Bueno, este no le tengo realmente. Surskit, sí.
del Cati. Y de stats, pues la verdad es que no es lo mejor. Este Pokémon no es el mejor del mundo. Diglett. He sacado el Cherubi. ¿Por qué? Tengo el Cherubi realmente. Tentacool. Con el equipazo que tenía, tío. Y un puto Lapras. Con chispa y brazo pincho. Me lo ha reventado. Yo flipo, tío. El Cherubi y Execute. Iba yo confiadísimo, ¿sabes? En plan de, esto me lo paso, ya verás, tal. Y no, o sea, yo lo pensaba en mi cabeza. Voy a guardar, por cierto. Me gustaría intentar ir otra vez e intentar pasármela, Un momento. A ver, concurso. Bichos. Pokémon Soul Silver. Niveles del 7 al 18, Voy a subir al 18. Voy a subirles un nivel a todos. Les voy a subir un nivel a todos. Necesito un Pokémon muy bueno. Necesito un Pokémon de confianza. O sea, he perdido la posibilidad de tener en el torneo Milotic Dragonite. O sea, tremendo. Solo puedo ir con uno. Verás tú, verás tú. Verás tú. Yo quiero atrapar a uno y irme. No sé dónde hacerlo. No quiero luchar. No quiero luchar ni pa' Dios. O sea que dejadme en paz. Aquí mismo va a ser. Joder, un paso. Primer Pokémon de ruta, va, por favor. ¿Cómo que nivel 28? ¿Cómo que nivel 28? No. Nivel 28 no, tío. He estado viendo que eran niveles 14, 18, tal. ¿Nivel? ¿Qué es esto?
Ah, que es competitivo encima, no es las que tengo yo. Come sueños, huyo. Uf, he podido huir, me cago en mi puta madre. Prefiero no atrapar Pokémon a que me salgan en el puto nivel 28 y me revienten. Hermano, no me jodas. No quiero más. Sí. Me la pela a los ganadores. Muda concha, ok. Y ahora tengo que salir de aquí. Madre mía, qué mal lo he pasado, loco. ¿Te das la vuelta? Gracias. ¿Qué me sacaba de primer Pokémon? Un Cubone, me parece, ¿no? Creo que el primero ha sido un Cubone. Y luego ya el Lapras, que tenía Camelo, Chispa, Triataque y Brazo Pincho. Con este no puedo hacer nada. Con este tengo Rayo Solar, pero... bueno, realmente los ataques que hace no le revientan, ¿eh? Y tengo Rayo Solar. En dos turnos si se complica... Pero claro, vamos a ver si se complica. Tengo Hierbalazo con este. Y además a Lapras. Lapras tiene que ser un poco un pesado de cojones. Y tengo mucha defensa especial, ¿eh? Pasa que la defensa física, que es por lo que me ataca... Ah. Rayo Solar con este. Stab a favor. Le voy a meter la semilla milagro. Lo sabe Dios. Y si no, le meto guillotina al hijo de puta, ¿eh? Yo creo que es execute. Yo creo que es execute. Porque mamá mía, la defensa que tiene Diglett. Es un muerto viviente, hermano. Me estás contando. Y tengo a bocajarro, con este. Además le puedo dar crítico. Y llueve hojas. Yo creo que es execute. Es execute. Execute rayo solar. Execute rayo solar. Es esa. Incluso bajarle vida. Meter a Tentacool. Bueno, es que tiene chispa. Meter a Cherubi. Meter a Cherubi. Intentar que Cherubi aguante. Intentar hacerle, de hecho, rayo solar con Cherubi. Y luego ya execute rayo solar. Y para el Cubone... Delcati llueve hojas. Es Delcati, luego este y luego este. Esa es la run. O no se me ocurre a mí otra cosa, que seguramente hay otra cosa, pero a mí lo que se me ocurre ahora mismo. Vamos a subir al 19. ¡Onda Voltio! Ojito, ¿eh? Esto acaba de cambiar, ¿eh? Esto acaba de cambiar. Onda Voltio. Onda Voltio me acaba de dar. Onda Voltio me acaba de dar. Además es que no lo puede eludir.
Pues es onda voltio en vez de rayo solar, y me aseguro de que un ataque por lo menos yo creo que le haré. Más psique. Se auto hipnotiza para cambiar, para copiar los cambios. Aquí le reduzco mucho la defensa, pero claro, necesito bajarle la defensa especial para el rayo solar. Disparo espejo. Libera una... Puedo bajar la precisión. Puta mierda. El Diglett es malísimo, ¿eh? Yo pensaba que era mucho mejor por el tema de la velocidad, pero hostia, defensa es un muerto viviente. Espabila. No, como así eres, espabila. Pa, 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 pa. Gran daño a rivales dormidos. Pero este no es atacante físico. One man on a mission. Si hubiese evolucionado Togepi a Togetic, tío, yo creo que lo hubiese tenido, ¿eh? Yo creo que lo hubiese tenido, tío. Con Togetic en vez de con Togepi. Hubiese podido hacer algo más. O si hubiese podido meter algún a bocajarro con Dratini, pero es que no le he podido meter literalmente ninguno, tío. Vale, pues con esto vamos a acabar el directo de hoy. Que sea lo que Dios quiera, de verdad. Yo lo estoy intentando. Ahora lo bueno es que ya conozco qué Pokémon tiene. Vamos a por Blanca. Chicos, tercera medalla. Hay que intentarlo. Llueve hojas. A tu casa. Vale, Lapras. Cherubi. Onda voltio. Triataque. Vale. Onda voltio. Qué poco le quito, tío. Qué poco le quito. Me ha quitado 21 PS. Pero yo creo que si le hago onda voltio, va a estar a tiro del rayo solar, ¿eh? Triataque. No me hagas crítico. Vale, perfecto. Vale. Ahora lo que pasa es que me va a hacer triataque, claro. Puedo jugar una. Que es que me vaya a hacer triataque, sacar a Chamu, por ejemplo. Que me intente hacer chispa, sacar a Diglett. Y que me haga brazo pincho y sacar a Francisco. Qué movida, ¿eh? En verdad. Si me hace triataque, no sé yo si aguanto para dos ataques suyos para hacerle el rayo solar. Es lo que me da miedo. Que no me haga chispa, por favor. Además, le intimido. Eso está muy bien. Ahora. Bueno, me puede hacer brazo pincho, el hijo de puta. Si me hace brazo pincho, Diglett está fuera. Bueno, aquí ya puedo sacar a Francisco. Porque o me hace... Claro, me hace chispa o me hace... Además le he intimidado, lo cual está muy bien. Incluso puedo cambiar y volver a intimidar. Sí, voy a cambiar y volver a intimidar. Triataque, aguántamelo. Perfecto. Y ahora es el momento de que Francisco haga su magia. Chispa, vale, no me quita nada. Rayo solar. Triataque. Me ha quitado muchísimo. Triataque. ¡Cuatro! ¡Rayo solar! ¡Me cago en tu puta madre! No me lo puedo creer, de verdad. No puede ser esto, tío. Es que no puede ser. Vale, va a curar. Así que tengo un free guillotina. Locura.
Dale con guillotina, por favor. Dale con guillotina. Vale, va a usar triataque. Croquet lo tiene que aguantar. Ha aguantado el rayo solar, tío. Yo es que estoy flipando. Vale, tengo a Misa que puede hacerlo bastante bien, ¿eh? Triataque me ha quitado 22 PS. ¡Qué poco, por Dios! Uf, un PS, loco. Vale, me va a hacer chispa. Tengo que ser más rápido yo con Diglett. 100%, vamos. 43 de velocidad. Es que quiero meterle tóxico, por si acaso. Pasa que después con brazo pincho seguramente me mate. Me la tengo que jugar. Haz chispa, por favor. Ahora hace brazo pincho. Qué locura. Hace brazo pincho de primera, tío. Le puedo meter tóxico y dejar morir a Diglett. Es tóxico y dejar morir a Diglett. De hecho, tenía que haber usado a Diglett de primeras, tío. Había tener... Claro, pero es que luego me mataba. Igualmente. La cosa que era que aquí me hubiese usado chispa, no brazo pincho. O sea, no tiene sentido. Con tóxico le gano. Y me lo voy a asegurar. No me lo puedo creer que falle el tóxico. No puede ser que haya fallado tóxico. Es absolutamente increíble que haya fallado tóxico, chaval. Vamos. Increíble. Increíble. Estoy flipando. Estoy flipando, chaval. Estoy flipando que haya fallado tóxico. Tengo recuperación, ¿eh? A bocajarro. No le mata. Camelo. Camelo. ¡Superpoción otra vez! No me lo puedo creer que me haga superpoción otra vez, por favor. Uff, aguantado y me paraliza, tío. No me puedo creer esto, tío. De verdad, imposible. Es que no me puede salir peor. Es que no me puede salir peor, tío. Mi estrategia era buena, tío. Y ahora sí le cura, y antes no le curaba. Estoy fuera otra vez. Estoy fuera otra vez. Estoy fuera otra vez. No me lo puedo creer. Es que no puede ser. Es que no me lo, es que de verdad que no me lo puedo creer. Lo único que me tal es matar a Misha, que chamo sea más rápido y hacerle hierbalazo. Estoy flipando. Que me voy a tener que pillar una nueva room. Estoy flipando. Eres mi única esperanza, chamo. Que no le he podido ni intoxicar porque ha fallado, tío. O sea, es que no me puede salir peor.
85 de precisión, tío. No me jodas, hombre. Velocidad 32. 26, 32, 21, 33. Es más rápido. Es que es más rápido. Ese hoyo más rápido y se queda a un PS. No me lo estoy creyendo esto, por favor. Es que de verdad, cuando algo parece que me va bien, me va mal. Es que de verdad, es que este turno es increíble. Este turno es increíble, tío. Este turno es absolutamente cine, tío. Es una cosa que yo no puedo comprender. O sea, es que no puedo comprender. No lo puedo comprender. No lo puedo comprender. Sombra Bill va primero siempre. Vale, creo que gano. Dejo morir a Chamo, pero gano. Dejo morir a Chamo, pero gano. Vete a tomar por culo, hombre. Vete a tomar por culo, tío, de verdad. Es que no me lo pongo. Locura, tío. Qué locura, tío. Me parece increíble. O sea, yo creo que jamás me ha pasado algo así en un loque, tío. A la tentáculo a la mierda también. Pero me lo he pasado. Por lo menos. 6 vidas. He perdido 9 vidas en este episodio. A la primera enojita. No me lo puedo creer. Es que no me lo puedo creer, de verdad. Todo lo que... Sí, sí. Vete a llorarle a tu puta madre. Dame la medalla, hija de puta. Increíble. O sea, es que todo lo que me podía salir mal, me ha salido mal. Y cuando algo parecía que me estaba saliendo bien, pum, mal. Le he dejado un PS cuando le iba a matar con el hierbalazo. Me ha reventado esta tía a 9 Pokémon. 9. Milotic, Vivarel, Nidoking. Me ha reventado. Y barrera me das. Ahora vete a tomar por culo, hombre. Yo también me voy a ir ya a comer. Así es, muchas gracias por estar, tío. Mira que me gustan los Lapras, ¿eh? Pero desde ahora los odio. Increíble. Es que es absurdo. Es absurdo. Tentacool del Cati Diglett. Lo voy a dejar aquí en la caja esta. Es impresionante. El Weedle ese no lo voy a utilizar, chicos. Voy a dar caramelos raros. Voy a subir al 20.
Y así el Gym Bro evoluciona. Me da igual cuál sea, pero necesito. Me da igual si es Hitmonchan, Hitmontop o Hitmonlee. Pero necesito. Espectacular. ¿A quién evoluciona? A Hitmonlee. Anula movimientos rivales que fuerzan el relevo. O sea, ida y vuelta no le vale de nada. 59 de ataque. 40 de velocidad, que la salió mal. La defensa especial la tiene bastante bien. Voy a ver si le puedo enseñar algo, chicos, porque es que... Puño mareo, por ejemplo. Derribo. No out. ¿Avalancha es físico o especial? Físico. No out. Puño mareo. Por favor, que pueda aprender puño mareo. No es media hoy. Hoy no es media, chicos. Hoy no es media. Pues nada, lo vamos a dejar por aquí. Vaya destrozo, ¿no? Empecé el directo con 15 vidas, locos. Lo acabo con 6. Y mirad mi equipo, por cierto. Wikidex Hitmonlee. Aprenden el 21, un ataque. Le voy a subir un nivel, ya que estamos. Y ahora ya termino. Voy a subir un nivel. A ver qué aprende. Picotazo venenoso. Picotazo venenoso. Es que no lo veo. Madre mía. Bueno, chicos, que lo vamos a dejar por aquí. 9 vidas perdidas en el día de hoy. Es la mayor pérdida de vidas que yo he tenido en un loque jamás, yo creo. Absoluta y absurda locura. Me iba muy bien, la verdad que me iba genial, pero ese Lapras me ha condenado. Chicos, nosotros que yo creo que nos veremos mañana, a no ser que esta tarde-noche me dé por abrir. No creo, pero bueno, mañana seguro.